Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días y con la venia de todos ustedes. Señor secretario Roberto Salcedo Aquino, tenemos que decir que usted pertenece a un gobierno que no es bueno, que no es bonito y no es barato. Sé que coincidirá conmigo cuando le digo que la honestidad va más allá de buenas intenciones o de poner a su equipo a juntar toda la información de un año, redactarla de la mejor manera y mandarla para que se agregue a un documento titulado Informe de Gobierno. Mientras seguramente usted o sus más allegados trataban de que la información fuera lo más cuidada posible, hoy tenemos la realidad a la vista. Ya sé que seguramente en el adoctrinamiento, secretario, que me va a responder que los organismos internacionales son neoliberales y que están a la orden de intereses perversos y que a lo mejor también mandan monstruos en la noche para espantar a los niños y llenar tanques de energía, ¿no? Como dirían en Monsters Inc. Pero si lo pensamos bien, sí está de espanto este gobierno, pero también está de espanto que el Fondo Monetario Internacional, o si le queremos poner Monsters Inc. para hablar en su lenguaje, nos invite a terminar con la corrupción, que a todas luces impacta en la debilidad del Estado de Derecho. Lo más preocupante es que hablan de una sinergia de pendientes entre corrupción e inseguridad. ¿Y qué estaría haciendo la Secretaría de la Función Pública? Yo le quiero responder, señor secretario, que mientras se entonan el himno del adoctrinamiento, o en términos más actuales, mientras le dicen a Mike Wazowski que no ordenó su papeleo anoche, siguen los reportes que señalan que 8 de cada 10 contratos los entregaron por adjudicación directa. La propia Auditoría Superior de la Federación está señalando que el 78.8%, señor secretario, de esos contratos son así. Más allá del combate al neoliberalismo y de que, según ustedes, la honestidad es su bebito fiu-fiu, o de que han reunido a los Vengadores para derrotar a Thanos, pues no se supone que las adjudicaciones directas son la excepción. No se supone que licitar tiene un sentido, el cual es proteger al erario y evitar los malos usos del dinero de la gente. Usted y yo sabemos cuál es la respuesta correcta, pero también sabemos… Pues también sabemos con qué guión usted me va a contestar. Señor secretario, yo sé que es bueno a veces cambiar de equipo, así lo hizo Cristiano Ronaldo cuando se fue del Real Madrid a la Juventus, pero hay cambios que restan. ¿De verdad quieren pasar de 228 mil pesos a 270 mil para realizar adjudicaciones directas? Porque así lo está planteando el presupuesto de egresos para este próximo año. Y con esto nos está quedando claro que la adjudicación directa es el deporte favorito de la Secretaría de la Función Pública. Y hablando de eso, seguramente ya conoce el señalamiento que le está haciendo Mexicanos contra la Corrupción, que a lo mejor también nos va a decir que esos son primos de Voldemort o de los más malosos, ¿no? Pero le realizo dos breves preguntas. ¿Sí o no se entregaron 12 mil millones de pesos a Mota Angel, empresa señalada por irregularidades por parte de Banobras? ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre eso? Y la segunda, regresando al tema de adjudicaciones directas, ¿qué piensa de la tendencia al alza de entregar recursos públicos sin licitación? ¿Usted está de acuerdo? ¿Le gusta que se quiera aumentar este monto permitido para la entrega directa de contratos? La verdad, muy amable por su atención y sus respuestas. Y yo espero y me conteste, pero si no, aún así le voy a dejar la entrega de una copia de un exhorto que hoy voy a presentar para que sea la auditoría la que investigue estas irregularidades. Es cuanto y muchísimas gracias.